Queremos las cofradías que el pregón sea como una plantación que se enmarque en los domingos de alegría, ramos y resurrección, enmarcando una semana de injusticia y de dolor, siendo al ver la esperanza del drama del Redentor. Vía de amargura sus calles, se alza el silencio del dolor de este renovado empeño de revivir la pasión. Abrir los ojos al sueño es bien desde el dolor. Queremos que el pregón sea como una gran oración. De pequeñas oraciones, tejer queremos este pregón y entre todas rezar una intensa, inmensa oración. Pedir a Dios por el verbo. Nosotros os traeremos 20 siglos de devoción, dos domingos de alegría, ramos y resurrección, enmarcando una semana de injusticia y de dolor. Sabiendo vela, escenario del drama del Redentor, que los Cristos ve el rostro del Señor, en la cara de su Virgen, la de la Madre de Dios, vía de amargura a sus calles, pero triunfa el Redentor. Qué privilegiado honor, con el alma de María, cantar soñando en alberga la pasión del Salvador. Se alza el silencio del dolor de este renovado empeño de revivir la pasión. Oídos, abríos al clamor, abrid los ojos al sueño, que ya llega, que ya está la Semana Santa de alegría. Realizo algo nuevo, ya está rodado, no lo traes.
Y recordé cómo esta frase había sido, alguno de los años, lema para nuestra Secretaría de Pastoral Juvenil, ¿vale? Que este pasaje de Isaías había servido cuando empezamos a trabajar con los jóvenes del secretariado. Y que es un texto que siempre se suele leer en este tiempo de Cuaresma, para recordarnos dos cosas que yo creo que tenemos que tener muy presente en todas las parroquias, y más aún al comenzar la Semana Santa. Y es que recordar lo antiguo, lo vivido, no es importante. Revivirlo, sí. Hacer nuestras las tradiciones, hacer nuestras las devociones, hacer nuestras las procesiones, es lo verdaderamente importante. Y cuando comenzamos y retomamos algo con esa ilusión de hacerlo nuestro, de repetirlo, pasa como con la tierra, que cuando pones una semilla, aunque todavía no se note, empieza a moverse la tierra y empiezas a ver cómo brota ese daño. Y eso es un poco también lo que pasa, según lo que habéis vivido en la realidad, con muchísimas tradiciones que habéis retomado, que habéis revivido en esta Semana Santa o más, y que tiene que ser también algo que tenemos que transmitir a los jóvenes. ¿Y a qué me refiero? A que no podemos estar pensando en aquello de me acuerdo de cuando antes veníamos, ¿verdad? Me acuerdo con la devoción que se iba, me acuerdo. Cuando uno empieza a decir muchas veces, me acuerdo de lo que me pasa es cuando ya me di cuenta que es yo, en que ya somos capaces de transmitir lo que yo estoy viviendo ahora. Y me ilusiona que los jóvenes, aunque sean pocos, que los niños, aunque sean pocos, retoman nuestras costumbres, las hacen vida, las actualizan, aunque a veces no las hagan como nosotros queremos, ni como nosotros las hacíamos, sino que las actualizan, las hacen suyas. Eso es lo que nos pedía Isaías. E Isaías, lo contextualizo un poquito, este texto de Isaías lo hace en una época en que el pueblo de Israel había sido mandado al exilio, les había quedado hasta el principio del palabra, se habían quedado sin nada. Ni templo, ni Jerusalén, ni pueblo, porque estaba en Babilonia. Pero entonces empezaban a ver cómo podría ser que les volvieran a enviar a Jerusalén. Y es lo que pasa en la época de Isaías, que vuelven a Jerusalén. Y entonces empiezan a recordar esas tradiciones que siglos antes habían vivido en Jerusalén y que ahora las hacían vida. Pues eso es un poco lo que probablemente vosotros estáis haciendo y realizando a través de las cofradías, a través de la parroquia, a través de nuestras oraciones. Las hacemos vida. Y cuando las hacemos vida, aunque no sean grandes muchedumbres, se empieza a notar algo que brota. Se empieza a notar que se mueve la tierra, en definitiva. Se empieza a notar que hay vida. Aunque a veces tengamos que estar muy atentos. Y eso es a lo que nos anima, y eso es a lo que os quiero animar en esta Semana Santa. La Semana Santa, como bien hemos escuchado en la poesía que habéis leído, es vida y es resurrección. Es la alegría del domingo de Ramos que celebraremos este domingo, y es la esperanza de la Virgen Pascual. Y en esa esperanza
se encarga la presencia de los jóvenes en medio de la iglesia. ¿Sabéis que hace unos años hubo un sínodo de los jóvenes en 2016 que el Papa sacó un escrito que tiene esa frase de ese libro de Cristo vivo, Cristo vivo, ¿verdad? Pues hay un apartado en los números 39 adelante que habla de la iglesia y dice, y esto os va a sonar a todos porque no será mal. Para muchos jóvenes míos, la religión y la iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús. Son sensibles a la necesidad del hermano. Son sensibles a aquellos modos y maneras que tuvo en vivir Jesús. Por eso es necesario, sigue diciendo el Papa Francisco, que la iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma, sino que refleje la vida de Jesús. Por eso
cuando la metes en tierra se estira 4 o 5 años, que no germina. Si nos pasa eso con las espinas, es con el cereal, ¿verdad? Que no germina. Pero de repente, el año que arranca, en un año, tiene la misma cosa. Pues creamos eso. Hagamos vida nuestra fe, pensando que esa semilla puede caer en nuestros jóvenes. Y aunque no lo veamos el primer día, en el segundo, en el primer año, en el segundo, pensemos que está en su interior y que es tierra buena. Porque la tierra de nuestros jóvenes es tierra buena. Y que el día que brote y termine, tendrá la fuerza suficiente. Quizás nosotros lo veamos de diferente manera. Quizás ellos lo recojan de diferente manera. Pero lo harán así. Por eso, hoy, cuidamos ya al Señor que está en el sepulcro, esa imagen tan bonita que tenéis, que nosotros en esta Semana Santa sepamos reflejar lo que Cristo dijo, su entrega, su vida, por amor. Que en definitiva, en nuestras vidas, esta Semana Santa, sepamos reflejar el amor de Cristo. Con bastante calidad de aquella época que se ha restaurado también de alguna manera
con la sala. Lo señalaba, ya sabes, estaba con la banda, se ponía la sala de inicio, podemos apreciar, la banda está muy bien iluminada, podemos apreciar lo que es la belleza de la imagen que tenemos interés. Eso es más o menos lo que hemos hecho y que como digo, se hizo hace 2 años. Y a la vez también, hace 3, se restauró, eso fue la primera de mayo, se restauró el crucero, en ese sentido, el color que tenía, se explicaron las manos, se explicaron la figura, también se cambió la lámpara para que fuera más acorde con una luz al otro, pero eso ya no es claro, entonces este año lo hemos hecho. Cuando termine el acto,